Привет, my friends. Bienvenidos a Zombie Army 4 de At War. Vamos a jugar la campaña completa de este juego de zombies al más estilo Left 4 Dead en tercera persona. Estamos ahora mismo en directo en Twitch y a la vez estamos grabando esto, que se subirá 2 días después del directo de Twitch para no tener problemas con ninguna de las dos plataformas. Así que vamos al lío, vamos a empezar con la campaña. La vamos a jugar en dificultad normal porque quiero pasármelo rápido para ver la historia, básicamente. Así que vamos a darle nueva campaña en fácil, no, a ver. La dificultad fácil para jugadores que no tienen experiencia con los shooters. Los enemigos son más débiles, infligen menos daño, las balas no están afectadas por la gravedad o por el viento. Vale, la dificultad normal es un poco, es para personajes que ya tienen experiencia en otros juegos del género. Los enemigos tienen salud normal, infligen un daño normal, la gravedad afecta las balas, ¿vale? Y difícil. La dificultad es para jugadores con mucha experiencia que buscan desafío. Los enemigos son más resistentes, infligen más daño, las balas se ven afectadas por gravedad, el viento, se activa el fuego amigo. Lo voy a jugar en normal, no porque no me atreva a jugarlo en difícil, sino porque sé que voy a tardar menos. Y pues tenemos la campaña antes, ¿vale? Porque este juego me lo quitan en 0, por lo del Game Pass, y paso de pagar 9 euros. Para otro mes, para jugar 4 juegos de mierda, porque es que no tienen buenos juegos, quitando este y a lo mejor en la plaga y tal, ¿no? No tienen demasiados juegos. Entonces vamos a pasarlo normal para hacerlo rápido. Y aquí nos dan a elegir armas, ¿vale? Nos dan a elegir la Mosin, que es un arma muy lenta, ¿vale? Entonces yo voy a coger una que tenga buena cadencia. Mira, esta es buena, ¿no? No tiene mucho daño. Mira, esta sería la mitad, la M1. La M1 es la mitad. Esta es mucho daño, pero lenta. Y esta es muy rápida, pero poco daño. Esta me ha llamado mucho la atención. Tiene 10 balas. Y la M1 es que no deja de ser de cerrojo. Vamos a darle a esta. Vale, tengo mejoras de haber jugado en modo hordas, ¿no? Modificación eléctrica. De una. Ya está. Aquí me dan aspectos, amuletos. Y puedo elegir el tipo de mirilla. El tipo de mirilla que vamos a dejar predeterminada. Esta sería la rusa, ¿no? O esta. Esta sería la rusa, creo. No sé, vamos a dejar predeterminada. Vale. Y de armas, la escopeta trinchera es buena. Esta también la probé, creo. Esta la probé. Y esta también, la Dairling. La que no he probado es la Thompson en este juego. Así que la voy a probar. A ver, en estas tengo mejoras. No. Vale. Y de pistolas. Tenemos aquí una Webley. Una Webley Scott, ¿no? Tenemos la Mauser. La Mauser. La Mauser. ¿No? La Mauser. Ahora me he hecho el lío. Ahora me he hecho el lío, ¿no? La Mauser no es la de los... No sé, tío, no voy a decir más. Vamos a poner M19. La Mauser, es la Mauser esa, ¿no? No sé, me hago un lío con las armas ahora. Se me ha ido de la olla. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Recoge armas pesadas montadas. ¿Y esto qué es? Bombardero. Vale, ventajas. Es rollo como los Call of Duty, ¿no? El modo zombies, que tiene aquí cositas. Vale, tenemos aquí personajes. Tenemos al prota, todos los sniper elite, ¿no? Tenemos aquí a la sola esta, la ingeniera, a Jung, que es una china, y estos ya son de pago, ¿no? Boris. Son los mismos personajes básicamente, pero con otras skins, ¿no? Uy, este está guapo. Modo infectado. Pero todos de pago, macho, todos de pago. Joder, ¿cómo? Si son pas 1, 31 pavos. Si son pas 2, otros 31 pavos. Se le va la olla. Nada, voy a ponerme aquí al Boris, que es el que tenía yo antes. Ahí le podemos cambiar el gorro. Ah, qué bueno. Gorro de Pascua. O de Pascua parece un poco mexicano, ¿no? O el Pitolka soviético. El Pitolka, Pitolka, Pitolka. Vale. Muy bien. ¿Esto qué es? Vivo
o rojo, ¿sabes? No voy a tocar esto, bueno, no sé lo que es. A ver si me va a poner un filtro raro. Pues venga, vamos al lío, sin más. Creo que lo he puesto para un jugador. Así que perfecto. Death ahead. Muerte hacia adelante. The end of the line. Eso es muy referencia al Left 4 Dead, ¿eh? Lo que estaba diciendo yo antes. Este juego está basado básicamente en los Left 4 Dead, que consisten en avanzar y llegar hasta el final de la misión y ya está, básicamente, y matar zombies. Ojito, vamos a ver. La maquinaria bélica de los nazis estaba dando como últimos coletazos puestos que las tropas aliadas arrasaban por todos los frentes. Tras tanto sacrificio y tantos horrores, parecía que el mundo por fin iba a despertar de esta pesadilla. Sin embargo, Hitler despertó a los muertos. ¡Oh, Dios mío! Hitler quemó redes. Los aliados no tuvieron nada que hacer. Los esclavos de Hitler eran implacables, infinitos, despiadados. Salían de todas las partes. No había ningún lugar seguro. Pero formamos una resistencia y luchamos, a pesar de tenerlo todo en contra. La llamamos la Guerra de los Muertos. Tras meses de pérdidas brutales, un pelotón de voluntarios cambió las tornas. El primo Dimitri enviaron a Hitler a otro mundo y le cortaron la cabeza a la serpiente. Oh, Dios mío, Hitler. Y pese a todo, la guerra continúa. Aunque carezcan de líder y de propósito, los muertos vagan por la tierra. Es una horda compuesta por millones. En cuanto a nosotros vamos a recuperar el mundo. Disparo a disparo. Oh, Dios mío. Tengo voz de narrador, ¿eh? Poca broma. Si no fuera porque me ahogara al hablar, yo valdría para narrador. Deja el puto WhatsApp. Ahora se pone a escribirme el WhatsApp. Es que siempre que grabo, me tiro todas las mañanas sin hacer nada, haciendo el vago, y no me habla nadie el WhatsApp. Justo me pongo a grabar y todo el mundo me escriba al WhatsApp. Parece que me leen. Parece que me leen la mente. Pues no lo voy a coger ahora. Haberme escrito antes, coño. Ahí va el primo Dimitri. Ahí va el primo Dimitri con su camioneta de Salvatore Consigne. Ahí está el primo Dimitri. Va a salvar al mundo de los zombies nazis. Oh, Dios. Boris. Ah, no, es el primo Boris. El primo Boris. Este juego tiene un graficazo que flipas, ¿eh? Y va a 165 fotogramas. Poco se habla del rendimiento de este juego, ¿eh? Tengo gráfica buena, lo sé, tengo buen PC. Pero tengo en ultra y no baja de 165. Es increíble. Es impresionante. Así que los fotogramas los quito. Ya os digo, 165 en todo el momento. Y ahí están los zombies. ¿Debería disparar? Sí, ¿verdad? De momento no voy a disparar. Voy a pasar por al lado de ellos. Parecen pacíficos. Ya, pacífico mis cojones. Vale, son lentos. A ver. Pues sí, 10 muertes de pistola para llenar la ayuda con las armas. Cuando esté listo. Bla, 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 pam, pam. Vale. Vaya. He disparado de adelante y de atrás. Estoy jugando con mando, ¿vale? Estoy jugando en modo hordas. Y es un poquito complicado apuntar con mando. Porque tiene mucha sensibilidad. Estuve tocando un poco, pero aún así con mando es algo complicado. Porque la sensibilidad no está tan bien lograda como en otros. De alarme, ¿sabes? Tutorial. Eliminación cuando estés justo ante tu enemigo. Es decir, ahora puedo hacer una eliminación haciendo así. Muy bien. Vaya. ¿Se podrá apagar la luz? LOL. Buen detalle. Vale, estos mueren rápido ahora mismo. Muy bien.
Boris, confía en ellos. Welcome back. Good to see you're still in one piece. Hello, my friend. Esto es el Putin, tío. Vladimir, ¿qué haces aquí, compañero? Es el puto Vladimir Putin, tío. Es el puto tío Vladimir. ¿Esto se puede agarrar? Montar. Ah, sí lo puedo quitar, mira. Ahí está. Esto es mejor que un Kalashnikov. La verdad. La A para cargar munición, ok. Recargamos. Solo hemos gastado 14 balas, pero recargamos. Es gratis. Cojo el cuervo. Hola, Bruno. Where are we leaving, huh? Orders came this morning. Milan's not safe anymore, so we're pulling out. Or we were, until the damned radios went down. Think you could help? Go upstairs and take over from Jack. Then we'll get you to your train. Ni problema. I can help. Ni problema. Es ruso, es que es ruso. El Boris es ruso, ¿eh? He elegido bien mi personaje. Tiene unos gráficos de la hostia, mira ese efecto. Uy, va la rata. Hostia, mira el efecto de la rata en los ojos, Cuando no le da la luz, mira, ojos rojos. Impresionante, Y te dan hasta puntos para matarla. Buah, este juego está lleno de easter eggs. Este juego es para explorarlo. Es para estar 3 horas explorando, seguro. You see the radio marks, the damn Ursks are all over it, and they just won't stay still. Maybe you could clear them out, eh? You need help killing dead things? Leave it to me. Ah, merci, whenever you're ready, just aim and squeeze, mon ami. Muy bien. ¿Esto se abre? ¡Oh, mi arma! Ah, vale, qué susto. Tío, se me queda en el otro lado. Vale, pues... mon ami, you said something about helping me with sí, coño, gilipollas. Pero cómo bajo, tío. Pero cómo bajo, tío. ¿Tú ves? Por ahí. Vale. Con el sniper, he entendido. Capichi. Cambiar de mira, ¿viste? Se puede cambiar la mira. No tiene mucho aumento esto, pero. Uf. Uy, ¿cómo se baja tanto la mira, tío? ¿Por qué se baja tanto la mira? No entiendo. Qué raro. Qué raro, tío. Se baja la mira hasta abajo del todo. No sé. Me da por culo, ¿no? La calculo yo. Ya le daré alguna. Si se hace así, me pegas un tiro a cámara lenta, en teoría. Si le das en la cabeza. Hala, venga. Testing. Ah, thank the heavens it works. Now that's done, report to medical for a quick checkup. Then we'll see about getting you to your train, eh? La rata. Alemania eliminada. Tiene que ser algún easter egg lo de las ratas, ¿sabes? ¿Sí? Te da un punto para matar a las ratas, no sé por qué, pero.
Tiene una pinta esto de zona de easter egg que flipas. ¿Ves? ¿Ves? Ya te digo yo. Las Little Sisters del... Ah, vale. ¿Cómo? I know where you live. Sé dónde vives. You wanna be killed. Tú tienes que estar bromeando. Brains. ¿Se puede reiniciar el punto control? Oh, hostia, me reinicia desde aquí. Espera, lo voy a hacer rápido. Eso tiene que ser un easter egg o algo, ¿eh? Pago en 10. Lo siento, pero hago rápido, amigos. Es que eso es un easter egg, seguro. A ver. Fuera. Que será un easter egg, lo de matar a las Little Sisters esas. Seguramente sale el Big Daddy o alguna cosa del juego este, tío, del Bioshock. ¿No? Vale, rápido, tío. Estos zombies son blanditos. Vamos por culo. Venga, rápido. Abre. Abre. Coño, otra vez está aquí el Putin, tío. Me la llevo. Vámonos. Que sí. Este juego va a estar lleno de easter eggs, ya lo veréis. Esto de zombies suele ser así. Hola. Venga, se abre. Where are we leaving, huh? Orders came this morning. Milan's not safe anymore. Dinero. What the fuck, esto me lo salté antes. Otra máquina de escribir. Problema. I can help. I see dead people. Veo gente muerta. Brains, cerebro. Vale, eso se repite ya. ¿Para qué son las máquinas de escribir, tío? Qué puta rayada. Qué puta rayada de juego, tío. Qué guapo. Hola, señor. Me cago en eso. ¿Alguien más? ¿No? Pues tranquilitos. Hostias. ¿Nadie más? Pues tranquilitos, hombre, ahí. Tranquilitos. Tranquilitos ahí, amigos. Hello, Primo Dimitri. Yes, sí, me gusta mucho. Yes, careful, yes. Poca munición, vale. My thanks. I hope you get away safely. Vamos. Vale. Se mata todo así. Y no pasa nada, en serio. No sé si contará para alguna estadística del final del nivel, pero las he matado todas. Ellos se van a reír contigo, dice ahí. Puta paranoia de juego. Está vivo. Eso es de Frankenstein. Pues nada, sin más referencias a películas y movidas, ¿no? Venga, avanzamos. No voy a enrollar mucho más. Vale, y esto sería el punto de control. Como en Left 4 Dead. Se cierra, ¿no? Se cierra solo. Y ahí habríamos pasado al nivel. ¿Ves? Vale.
El tutorial. El tutorial. Platform 5, huh? I thank you, Bruno. Dan puntitos para matar a los bichos, ¿sabes? Vale, vamos, al lío. ¿Dónde están los zombies, amiga? Esto es para mejorarlas, ¿no? Cañón de tiro divino. Cargador. 30 balas. ¿Algo más? Ah, para mejorar también el tiro. Ya está, mejorado. Vale. Ok. Vehículo Thompson, esta me molesta arma. Vale. Buen tutorial, vámonos. Parecen todos zombies, tío, no me jodas. Ahora. Mira cómo me gusta esta arma. Esto de poder agarrar estas armas es una habilidad. En teoría no se puede, ¿no? Sin la habilidad. Hostia. Bueno, ves, otro pasadizo. Pero luego te digo, está lleno de easter egg. A ver qué coño hay ahí arriba. Warning, ¿ves? Otro easter egg. Nail Stream. Joder, tío, va a estar apretado de easter eggs este puto juego. Qué grandes. A ver. Nail Stream. Pues no sé qué es esto. Ahí vuelve, ¿no? Qué bueno. Tirando botellas y vuelve y ya, y si lo disparo, ya toma por con el Nail's Train, toma por saco. Vale, y no ha tirado nada en plan que se pueda agarrar o algo, en plan, no sé. Vamos, sin más, un tren, ¿no? Hola, compañero. Se parece al prota del Sniper Elite versión gordo. Vamos a matar zombies, hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde se mata a los zombies? Vamos a ver, amigos. ¿Dónde se mata a los zombies? Aquí, ¿no? Por aquí, ¿no, compañera? Por aquí, ¿no? Venga, vámonos. Hostia, hablando de trenes. El Nail's Train. Toma. Toma Nail's Train. Uf. Ahí está la referencia. Ahí está la referencia de la maquinita de arriba. De la mierda esa. Morí, cabrones.
¿Alguien más? Tiempo de bala. Uy, que bien con la cachava, tú. Zombies con cachavas, tío. Oh, oh. Me da tiempo para cargar. Hostia, piñotes, me encantan. Bueno, no sé si tengo que avanzar. Ah, tengo que sobrevivir, tal cual. Vaya. Me estoy quedando sin balas. Dos balas. Ya. Toma. Esto me encanta. Esto es como en el Dead Space. Limpieza. Toma. Hostia, mete una granada. Soy gilipollas. Muérete, coño. ¿Ya? Se han colado. Hostia, que se han colado. Nos ha durado un poquito la base, ¿eh? La verdad. Bruno, train full of death. No cast death. Smart death. Like before. Bastardo. No time to waste. Push forward through the station and get to that. ¿No me da balas de esta? Pues ya viene la movida, ya estamos metidos en materia. Un tren zombie. Vaya puntería tengo, ¿eh? Mira, Little Sisters. No sé si hay que matarlas, pero yo... Súbate. ¿Cómo? ¡Hostia! Coño, se levanta. A ver, se esconde, tío. A ver, las niñas son referencia a Little Sister, pero esto. Tan maniquí con un. Con un puñal clavado en el corazón. ¿Por qué motivo? Pues no lo sabemos, amigos.
¿Qué referencia a qué juego es eso? ¿A qué película o juego es esa referencia? Sustituye Thompson por M. No. Hay pocas armas en este juego, ¿eh? Hay tres armas de cada tipo y ya, tío. Lo demás son de pago. Eso no me mola. No te dan variedad como otros zombie army. Aquí parece que quieren sacar bien de billete. Por cada arma. Está feo eso. ¿Se levanta alguien por ahí? Aquí hay un tío enredado aquí. ¿Qué me dan? Ah, ¿me dan balas al pisotear los cadáveres o qué? Eso parece, ¿no? Mantener... nada, para cambiar el arma. Granadas. El tipo de granadas que tengo se puede cambiar. Vale, me acabo de curar. Vale, se puede quedar, ok. Puedo poner minas y demás. Pues mira, vamos a probar. Toma, toma. ¡Bum! Toma, otra. Tú no, tú no. ¡Oh, oh, 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 oh! Uy. ¿Cómo se llena de sangre el personaje? ¡Qué guapo! Hostia, 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 hostia. Pinchito, pinchito, pinchito. Tanto ese pinchito, tío. Madre mía. Cómo me encantaba hacer esto en el Call of Duty. Cuando se ponían todos en fila. Y te llevas a cuatro de un tiro. Madre mía. Qué recuerdo. Con el sniper. Qué guapo, cómo se quedan ahí en la valla, ¿eh? ¡Hostia! ¡Bam! De gratis. Voy a ir un poco mirando la zona, ¿sabes? Mirando un poco a ver si encontramos algún secretito y tal. No vamos a ir tan lanzados. Vamos a ir rápido, pero no tanto, ¿eh? En plan, para ver un poquito si encontramos algún easter egg, alguna cosa curiosa y tienes que hacerlo disparar. Que no sea solo matar zombies, sino también investigar un poquito el mapa. Muérete, coño. Vamos. Hostia. Hostia, es que no muere. Hostia, la granada. Muerto. Me equivoco de botón, macho. No sé qué botón, en qué juego es, en el que se golpea con el R1 los puñetazos, pero me estoy equivocando y se hace un todo eso. Shoot me, dispárame, ¿ves? Easter egg. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ha estado feo eso, tío. No. No, tío, qué hijos de puta. ¡No! Me han troleado. Ha estado feo, eso ha estado feo. Qué hijos de puta. Shoot me, claro. ¿Qué sé, tío? Yo me fío, ¿sabes? A mí me dicen dispara y yo disparo, ¿sabes? Yo qué coño sé. A ver, sabía que iba a pasar algo del plan de girar o eso. Pero sabía que me iba a matar. Qué bueno. Qué guapo este eje. Cómo me han vacilado, ¿eh? Los hijos de puta. Me muero, tíos. Cómo me han vacilado, ¿eh?
qué cabrones. Venga, venga, acercaros. Acercaros, acercaros. Pero te hace un pinchito desde lejos. Eso te da muchos puntos, creo, ¿no? Mira, 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 eso, lo de la cámara lenta, eso es lo que quería hacer. Ahí está, eso es lo que me mola a mí. Cuando te pones muy lejos, se ve la trayectoria de la bala. ¡Pum! Otra, otra, otra. ¡Bum! 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 Ahí está. En el ojito. Esto es lo guapo de este juego, la cámara de muerte, ¿sabes? Ahí está, pinchito. Eso ha sido doble, ¿eh? A este y al de atrás. ¿No? Tampoco. Sí, ahí está. Este, ¿ha visto? Eso es lo que me refiero yo. Qué guapa, tío, la cámara de muerte esa, ¿eh? Está muy guapo este juego. Está muy bien. Sigue el rollo de los demás Zombie Army. Me jugué la trilogía, pero no me la llega a pasar. Me la tengo que subir al canal también. A ver, quiero hacer esto, pero vamos a hacer de zombies. Ah, está guapo, es salto automático. A ver, a ver. A ver si puedo usar esa trampa contra ellos. Que no es como chupa eso. ¿Ya está? ¿Solo se puso una vez? ¿En serio? Vale, esta fase en plan... Es una trampa, pero solo puedes usar una vez. Ah, no, mira, ahí está. LOL. Claro, yo como no lo uso antes... Pues me la he tragado yo la trampa. Está bueno el puto easter egg. Está bueno, sí. Qué jodazo, tío. ¡Eh! ¡Puta! Se iba la ratita. Ok. Un tren procedente de Italia. No hay nada dentro, ningún easter egg. No. No tiene pinta, vámonos. Es una mecánica de juego más que un easter egg, ¿no? Lo usan más veces. Curioso. Le dio el martillo y no le da al zombie. ¡Bum! Lo hemos pillado en plena merienda. Nos hemos pillado en la hora de la merendola. En la boquita, papá. No me manejo mal con mando, la verdad. Son muchos años. Tengo una puntería. Vámonos.
Nos meten prisa. Vamos a correr. Vale. La primera trampa se la han puesto a mala hostia. La han puesto en plan, ¿no la ves? Pues toma. Te la comes enterita, por tonto. Joder, me encanta el diseño de nivel de este juego, macho. Qué guapo, tú, para arreglar todo esto, ¿eh? Es que flipa, mira, hasta los agujeros de... Madre mía, tío. Es una pasada el diseño de niveles de estos juegos, tío. Tranquilo. ¿Es como para poner algo? Ahí, ¿es para poner algo? ¿Son balas? Ah, es un cargador con balas. Ah, vale, vale, joder. Es un cargador con balas. Sin más. Ya está pensando yo que era ahí cualquier cosa, tío. Una máquina de escribir. No funciona, ¿eh? Ah, vale, un aliado. Hostia, esos son trampas. Son hijos de puta. Hemos pillado bien de agua. Uff. No pillado bien de agua. Mierda, 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 mierda. Dios. Ahí está, peng. Explosión. Uf, de refilón, ¿eh? Uf, de refilón en la frente. Son muchísimos, ¿eh? Se me está liando aquí, ¿eh? Se me está liando. Vamos a tirar las granadas. Vale. Con calma. No pasa nada. Joder. Smart ones are ¡Bing! Todos muertos. Todos muertos, todos al lobby. Todos al lobby, cabrones. Todos al lobby. Vale, pues aquí no hay nada más que ver. Nos hemos funado todos, pues sin más. Mira, es antitanque, ¿esto qué es? Nada que pueda agarrar, así que nos vamos. El tema de la vida no sé cómo va, pero me voy a chutar ahí. Ah, vale, estaba jodido de vida. Estaba mal de vida. Pero ya estoy bien, vámonos.
Joder. Un libro. Documento para el sargento personal Bruno Pastor, el jefe de operaciones de no sé qué, se me ha tomado las cosas. Ok. Apagar. Hostias. What the fuck? La luz nos protege. Ah, y voy yo y la apago. Joder, qué guapo, tío. ¿Y no puedo encenderlo ya? La luz nos protege. Voy yo y apago las velas, porque me ponía el botón a apagar. Claro, a mí me ponen que apagar, pues apago, ¿sabes? Va, está petadísimo este easter egg, ¿eh? Vámonos. O sea, la máscara rusa. Máscara rusa. Esto puede ser un easter egg de algún juego, ¿no? El pavo está aquí muerto. Pues mira, camarada. Voy a pillar tu revólver y te voy a vengar. Con tu propia arma, amigo. Te voy a vengar. Voy a vengar tu muerte usando tu propio revólver. Pero eso será, por lo que vemos, en el próximo capítulo, amigos. ¿No? Ahí está, capítulo completado. Espero que os haya gustado este primer capítulo, amigos. Yo voy a seguir en directo grabando. Y pues, un día sí, un día no, iremos subiendo esta serie a YouTube, ¿vale, amigos? Para que no nos funen ni en Twitch ni en YouTube. Así que, amigos, espero que os haya gustado. Y nos veremos en otro capitulazo. Hasta la próxima. Adiós, adiós.